Buenas tardes. Por favor, hacen silencio. Nuevamente nos encontramos en la sesión de Cátedra Caldas y antes de empezar la conferencia de este día quiero darles alguna información. Y por favor, les pido que estén atentos porque es inconcebible que pregunten después sobre las cosas que aquí les hemos informado. Lo primero que debo decirles es que, por favor, presten atención. Por favor, requiero su atención. Que el segundo parcial ya está colgado en plataforma. Estará abierto hasta el sábado a las 11:59 de la noche. Está abierto desde el lunes. Quien no presente el parcial en este tiempo ya no tendrá derecho a presentarlo después. Por favor, tengan presente entonces que el parcial ya está subido a plataforma y que cualquier dificultad con la plataforma no la resolvemos nosotros, sino el ingeniero Camilo Cruz, de quien ustedes tienen el correo electrónico. Segunda información. Nos falta una sesión. La próxima semana haremos sesión nuevamente aquí y el 24 de mayo, porque la anterior semana me equivoqué y les dije 26, pero no es 26, sino 24. El 24 de mayo será la última conferencia en la Nacional. Y luego, ya la semana que queda la ocuparíamos en resolver asuntos relativos a las calificaciones, a los exámenes, todo eso que se requiere al finalizar el semestre. Entonces, por favor, ténganlo presente. Si alguno de ustedes requiere el permiso para la anterior sesión de cátedra que se llevó a cabo en la Nacional, por favor, me lo solicita, porque al ingeniero se le olvidó en ese permiso que envió incluir a todos los grupos como estaba acordado con anterioridad. A la conferencia del miércoles 24 de mayo deben bajar todos los grupos, tanto las sesiones del miércoles como los estudiantes de las sesiones del sábado. Por favor, tengan presente esta información. Y ahora vamos a escuchar al profesor Ricardo García Duarte con una conferencia cuyo título es La Paz como Estado de la Razón y la Universidad como Espacio de la Verdad. Por favor, es casi que una súplica, presten atención a la conferencia y sepan de antemano que todo aquel a quien le haga una amonestación por estar chateando debe salir de la auditoría. Y ya nos amenizaron la sesión. Desafortunadamente no he encontrado la solución para que tampoco se perjudique el grupo de danza y Miguelito aquí en la universidad, pero tenemos ese problema porque ustedes saben que miércoles parece que concuerda la sesión aquí de la cátedra y el ensayo de las danzas en el coro de la universidad. Entonces, los dejo a ustedes con el profesor Ricardo García y por favor, prestar atención porque son temáticas que van a estar presentes en el examen final. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Isola. Mi saludo afectuoso para mis colegas, la profesora, el profesor Ricardo y el profesor Wilson, y para todos ustedes. Yo soy profesor de esta universidad y
director de IPASUD, que es el instituto que se ocupa de los temas de paz, de estudios del conflicto en la universidad, lo que quiere decir que la universidad tiene un instituto sobre un tema que es de mucha actualidad. Siempre importante en el país, pero ahora con mayor razón reviste una importancia especial todo lo que tenga que ver con los estudios de la conflictividad, de las violencias y de las negociaciones que conducen a la paz en un país como Colombia, para que empecemos a ubicarnos, un país todavía en construcción desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pero con caminos a veces extraviados en esa construcción, por lo que siempre aparecen contradicciones que se salen del cauce y terminan convertidas en conflictos violentos de muy diverso orden. Conflictos como los que provienen del narcotráfico, conflictos como los que agencian protagonistas poco amigos de derechos humanos como los paramilitares, conflictos como los que han protagonizado las guerrillas, en fin, toda una gama de conflictos y de actores violentos que siempre suscitan la necesidad de estudiarlos para poder estudiar la sociedad colombiana, para poder discernir cuáles son los procesos de esa construcción de país que todavía es incompleta, de esa construcción de nación, a veces desviada por los favoritismos, por la corrupción, por los privilegios, pero en todo caso construcción que debe en algún momento, gracias al esfuerzo que nosotros mismos hagamos, desembocar en una verdadera nación democrática, que es realmente el referente que yo utilizo para poder hacer el análisis de los distintos procesos que vive el país. Es decir, la referencia es justamente la posibilidad de una nación libre, autónoma y democrática. Ese es el referente que, en mi opinión, debe servirnos para comparar todo lo que justamente no corresponde a ese camino de construir una nación libre, autónoma y democrática. Por ejemplo, todo lo que se ha vivido últimamente en materia de corrupción, puesto que eso significa ni más ni menos que la apropiación de lo público por intereses puramente particularistas. Toda la corrupción de la que ustedes han escuchado hablar, Odebrecht, por ejemplo, la constructora multinacional con sede en Brasil, que compró a gran cantidad de funcionarios para que le dieran los contratos en todo lo que tiene que ver con construcción de carreteras o de puertos. Eso es apropiarse de lo público en función de puros intereses particularistas. Esa es la corrupción. O, por ejemplo, lo que tiene que ver en la política con el clientelismo, que es otra forma de robarse lo público, en este caso la representación política, lo que rompe con la libertad y la autonomía del votante. Qué sé yo, tantos vicios como tiene la política, o todos los desajustes y los desequilibrios de que adolece la economía, asunto sobre el que volveré ahora en el curso de la conferencia, como por ejemplo el que me parece el más profundamente dañino, que constituye un obstáculo para la construcción de una nación libre, autónoma, democrática y progresista, como es justamente la desigualdad social. Pero digo que volveré sobre ese asunto. Mi charla de hoy, para motivar el discernimiento del contexto social y político que vive el país actualmente, es la paz como estado de la razón, la universidad como espacio de la verdad, para que vinculemos
algo de los acontecimientos tan grande ahora como es el problema de la paz, que es lo que se está discutiendo en estos momentos, para ver si le damos un fundamento a eso un poco más politológico, más filosófico, que simplemente el deseo general y moral de hacer la paz en un país. Voy a comenzar con la paz y luego continúo con la universidad. La paz se ha convertido en un leitmotiv, en un motivo central para las mentes más progresistas y de mayor avance en el país, en vista de los recurrentes conflictos que atraviesan al país y de los que ya hice mención hace un momento. Son muy diversas violencias. Se ha convertido en una inquietud permanente y en una bandera realmente de muchos sectores esclarecidos desde el punto de vista progresista, estudiantes, profesores, investigadores, como las mentes más progresistas, que no tienen por qué rendirle tributo caprichoso y gratuito a la guerra, sino que ven en la paz una posibilidad, no simplemente como un capricho, sino como una posibilidad de desarrollo progresista de la nación. Cuando yo estaba de la edad de ustedes, cuando yo era estudiante en la Universidad Nacional, se vivía un momento ya de preocupación por el tema de los conflictos armados en Colombia. Era la época en la que surgían y comenzaban a irrumpir en Colombia, pero también en el continente, las guerrillas guiadas por el propósito noble de hacer un cambio en el continente. Por esa época, poco antes, se había realizado en La Habana, Cuba, una conferencia que se llamó la Tricontinental. Ya su nombre indicaba de los continentes explotados para poder reunirse y avizorar un horizonte de independencia y de liberación en momentos en que se fracturaba cada vez más fuertemente el mundo entre países centrales y ricos y países periféricos y pobres. Esa Tricontinental trazó la idea de avanzar en la revolución, lo que se tradujo, por otra parte, en la creación de guerrillas en el continente, no solo en Colombia, pero en Colombia particularmente, porque ya había una tradición anterior durante la violencia de guerrillas. Ya las guerrillas en Colombia habían aparecido como expresión, sepan ustedes, de las luchas campesinas y agrarias. O sea, ya había un tema social profundo en los años 30, 40 y 50 en Colombia. De modo que durante la violencia aparecieron guerrillas liberales para resistir a la dictadura de Mariano Gómez, pero también guerrillas comunistas en Sumapaz y en el Tequendama, es decir, aquí muy cerca, en Cundinamarca, para poder luchar por la tierra. O sea que ya había un problema social, pero en los años 60 ese problema social se tradujo en el impulso ya no solamente a luchar por la tierra, sino a luchar por una sociedad nueva. Entonces, fíjense ustedes, desde cuando era estudiante ya se vivía el ardor revolucionario por crear guerrillas, de modo que en esa época no se pensaba, bueno, pero usted sí tendrá razón, ¿no?, sino que se pensaba emocionalmente en la necesidad de profundizar el conflicto a la espera de que eso tuviera resultados provechosos, promisorios para la independencia del país, para el progreso, para la revolución en Colombia. 15 años después, recuerdo yo, se hacía el primer intento de paz. Ya se comenzaba a discutir, bueno, sí, hubo un impulso inicial lleno de ardor, de pasión, con el corazón en la mano, los jóvenes comenzaron a formar guerrillas en Santander, el ELN, en el Huila y en el Tolima, las FARC, pero 15 años después se comenzó a pensar ya en esa época, en la paz. Se realizaron las primeras conversaciones, lo recuerdo perfectamente, hace 34 años. Fíjense ustedes, las primeras conversaciones de paz, cuyo único resultado fue la creación por parte de las FARC, la creación de la Unión Patriótica como forma de comenzar
a avanzar en la creación de partidos ya legales. Luego se rompió el acuerdo para entonces, en el 84, de lo cual resultó no solo nada, sino lo peor, la masacre que vino después contra esta opción política legal que era la Unión Patriótica. Un fracaso total de este proceso de paz que finalmente trajo consecuencias aún más negativas de las que existían antes. Después hubo otros intentos, Tlaxcala, Ciudad de México, y luego uno que parecía de pronto tener mejores vientos y mejor mar, que fue el proceso en el Caguán, en el 2001. Fíjense ustedes, otro intento más, para que ustedes vean que no es caprichoso escoger ese tema como motivo de reflexión con ustedes y con otros profesores, en la medida en que los últimos 40 años han estado, ¿cómo se llama eso?, hechos de puntadas en las que cada una de ellas es un intento de hacer una negociación que conduzca al fin del conflicto armado. Después del fracaso del Caguán en el 2002, vino otra vez una guerra intensificada para terminar en el intento que se hizo ahora hasta estos momentos muy exitoso. Hace 5 años comenzaron nuevamente las negociaciones entre las FARC y el Estado colombiano a través del gobierno de Juan Manuel Santos, con resultados promisorios realmente que expresan la materialización de un cese del conflicto, en la medida en que se han silenciado las armas en ese conflicto entre las FARC, esa antigua guerrilla que venía desde 1949, y el Estado colombiano, razón por la cual vale la pena que reflexionemos un poco más profundamente, puesto que estamos, en mi opinión modesta, viviendo una circunstancia histórica. A veces no nos parece porque el conflicto se desarrolla intensamente en la periferia, en los campos, y no lo sentimos. De hecho, no lo siente mucho la opinión urbana. Ustedes ven las encuestas y a veces pareciera no interesarles mucho, pero creo que está en el corazón mismo de la formación de la sociedad colombiana la solución de ese conflicto. Esa es la motivación por la cual muchos hacemos estudios sobre el tema, y es la razón por la cual esta es una buena oportunidad para discutir, para razonar a propósito de eso, que en mi opinión hace parte de un hito histórico, en la medida en que la negociación de resultar, como está resultando, exitosa, puede implicar cambios en la propia marcha política, cultural y social del país. La idea de la paz como estado de la razón, simplemente la saco, pero es algo muy breve que voy a mencionar, a partir de la idea que existía en los antiguos griegos. En los antiguos griegos existía la idea, siempre tratando de ordenar el mundo con su pensamiento, de que había como dos motivaciones, dos formas de existir y de forjarse las conductas de los seres humanos. La una era la razón, la otra era el azar, la suerte, lo que uno no controla. Y como también existía la guerra y la paz, los antiguos griegos pensaban que, oigan esta idea tan importante, que el azar, al que ellos llamaban Tiché, era el que conducía a los instintos y a los impulsos, a lo que hoy llamaríamos en psicología las pulsiones contra el otro. Y por consiguiente eso era más inclinado a la guerra, o sea, que la parte instintiva nuestra, la parte del azar, la parte de las pulsiones, conducía más, lógicamente, pues, lógicamente no se utiliza ahí, pero más naturalmente a la guerra. Mientras que la otra inclinación, que es la de la elaboración a partir de la educación, la elaboración de pensamientos,
cuando uno calmadamente se pone a pensar cómo es el mundo, cuál es la lógica que preside la marcha de las cosas, etc., era la razón. Y esa se inclinaba más hacia la paz. O sea que los griegos dividían razón y azar, naturaleza y orden social, paz y guerra. En eso me inspiré para pensar, bueno, ¿y por qué ahora que estamos justamente luchando por la paz, no resaltamos esa original división de los griegos hace 2500 años, sobre todo de un gran historiador que se llamaba Hesíodo, y pensamos en que si hay un fondo de razón, lo que los griegos llamaban el logos, la explicación central de las cosas, el principio que unificadamente explica y nos permite explicar las cosas, ¿por qué no pensar entonces en rescatar esa clásica idea que era un poco producto de imaginario, no era tan científica, sino de imaginarios para ordenar las cosas? Y pensamos que hoy, ahora en Colombia, la búsqueda de la paz tiene mucho fundamento en las inclinaciones de la razón y no en las pulsiones para darle duro al otro, para decirlo coloquialmente, en aquello que me hace rabia y le doy duro al otro, sino en lo pensado, en lo elaborado, que es lo que más le conviene a la sociedad. Creo que es la paz lo que más le conviene a la sociedad actualmente en Colombia. Yo no soy un pacifista ingenuo, no quiero decir que siempre hay que decir paz y paz como si fuera un monje budista, no. Hay momentos en que los pueblos luchan a través de instrumentos revolucionarios. El origen mismo de la nación colombiana, el origen mismo de la república está en una revolución de la independencia liderada por Simón Bolívar, aquí en Venezuela y en Perú. Pero era justamente una revolución armada para poder zafarse de encima la tiranía de los españoles y no para permanecer en guerra, sino para construir una nación pacífica. Era para construir después una república en condiciones de oro. A Bolívar no solo le preocupaba mandar a matar españoles para zafarnos de la tiranía, le preocupaba qué orden social le damos al país. Si ustedes leen con atención un documento del que celebramos los 200 años hace un año, que es la Carta de Jamaica, los primeros párrafos están dedicados a señalar con el dedo acusador al Imperio Español, porque hace vejaciones y porque humilla a los indígenas y al pueblo nativo. Pero eso son apenas las primeras dos paginitas. El resto de ese documento importante, fundacional de nuestro ser, de nuestra identidad como colombianos, la Carta de Jamaica de 1816, la mayor parte de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar está dedicada a hacer discernimientos, razonamientos sobre qué orden político nos damos. Esa era su preocupación no era la guerra permanente, era la guerra simplemente para expulsar al español y construir un orden que garantizara la paz, no solo en Colombia, sino en el continente. Acuérdense que Bolívar, eso es bueno dejar ese flash ahí para que lo retomemos al final, tenía una concepción latinoamericana, continental. Él estaba pensando, era en todo el continente, y se preguntaba, ¿y qué orden político nos damos? Y lanzaba este interrogante, a ver ustedes qué opinan. ¿Acaso después de que saquemos a los españoles con la revolución, con la violencia, con la guerra, la independencia, establecemos una monarquía? Muchos en esa época, en 1816, pensaban que había que sacar a los españoles, pero, hombre, hacer una monarquía finalmente. El mismo memorial de agravios de el señor Camilo Torres todavía no se habían despegado de la idea de que podría ser una monarquía. Todavía en 1810, con el acta de independencia, muchos criollos pensaban que, hombre, que haya monarquía, pero monarquía buena aquí dentro del país, no desde allá dando órdenes tiránicas desde la metrópoli. Pero Bolívar en 1816 ya piensa con nitidez
que monarquía aquí no nos sirve, que monarquía constituye una forma de poder político que somete a todos como si fuéramos súbditos frente a un poder sin ningún control. Y plantea claramente, Bolívar no es monarquista en absoluto. A pesar de que en esa época muchos eran monarquistas, Bolívar no era monarquista, o sea, no estaba con un soberano aquí que concentrara el poder, sino que pensaba en la idea de repúblicas constitucionales para todo el continente, que además estuvieran fraternizándose, unidas entre sí. Hasta pensaba que Panamá debía ser el centro geoestratégico de todo ese continente en ebullición tan promisorio. A veces reflexionaba y decía, en el caso de Venezuela y de Colombia debieron estar perfectamente unidos. Fíjense ustedes la mala suerte que se corrió después. Pensaba que podría haber una capital común para Colombia y para Venezuela. Esto es, para regresar a mi cuento, no es que uno sea pacífico ingenuo. Bolívar correctamente planteó la guerra total a los españoles. Recuerden que el llamamiento es guerra total contra los españoles. No vamos a criticar hoy en día a Bolívar que haya lanzado esa consigna. Él hacía lo de la guerra total, era para construir sin tiranías una república constitucional, un equilibrio de poderes inicialmente. Bueno, después planteó otras cosas, pero básicamente era su preocupación. Vuelvo a mi cuento. Sin necesidad de que digamos paz, paz a toda hora, sí tenemos que ubicar las circunstancias. Y en la Colombia actual no podemos estar gritando guerra contra los tiranos o guerra contra los españoles, sino posibilidades de paz después de una guerra de 50 años que no ha conducido a una transformación, cuando por otro lado la razón dicta que se puede transformar la guerra o las guerras distintas que existen en posibilidades de acuerdos. Hay momentos en que vale la pena, como cuando Bolívar, justificar la guerra de liberación, pero hay otros momentos en que no, en que la historia razonablemente nos dicta la idea de ponernos de acuerdo. De modo que, en ese sentido, va mi lógica, mi discernimiento, mi discurso. El momento actual en Colombia es un momento de paz y en esa misma medida es un momento en que la paz está fundamentada en la razón, no en el capricho, sino en la razón. La razón es la que puede permitirnos explicar hoy en Colombia la idea de erradicar por completo las armas y la violencia cuando se trata de la lucha política. Eso es. Sencillamente se trata de un evento que racionalmente, un proceso que racionalmente se justifica con esto: hacer política sin armas. Eso es, sencillamente, eliminar la violencia.